Bon dia, Perico. Segona victòria de l'Espanyol en Lliga i segona fora de casa. L'equip es situa dotzè amb 11 punts i culmina una setmana fantàstica. Entrenament de recuperació a la ciutat esportiva Dani Jarque amb Diego López com a protagonista a la sala de premsa. El gallec va fer un autèntic partidàs davant el Betis i va ser clau per aconseguir els 3 punts. Bueno, agradecer a eso, a los compañeros también, a la gente que me ha felicitado y intentaré pues seguir aportando al equipo, que la gente esté contenta con mi trabajo y bueno, y suma, intentar dar puntos, intentar que esto siga hacia adelante, hacia arriba y seguir sumando, que es lo más importante. Diego destaca que la dosi de moral aconseguida amb l'empat davant l'Eibar va ser clau per fer-se ahir amb la victòria. Yo ya lo dije también contra después del partido de Eibar que eso nos iba a servir mucho y más allá del punto conseguido, pues a nivel de juego, a nivel mental, y como así ha sido. Y el partido de ayer, pues hemos creído más en nuestro juego, más en nosotros y en eso estamos creciendo mucho y estamos demostrando ser un equipo más maduro en cuanto a que esa confianza en nuestro estilo, en nuestro juego, pues vaya creciendo, nos haremos un equipo más fuerte y seremos más difíciles de ganar. Un altre dels destacats al Villamarín va ser Diego Reyes. L'autor de l'únic gol del partit ha atès els micròfons d'Espanyol TV en una entrevista que podreu veure demà al web i al nostre canal de YouTube. Un partido muy bonito en lo personal y en lo grupal. Creo que hicimos un gran esfuerzo. Hicimos un gran esfuerzo todo el equipo. Mantuvimos la portería cero y bueno, conseguimos la victoria y los 3 puntos para venirnos a casa con mucha más confianza y con muchas más ganas de seguir trabajando para seguir sumando. Y en lo personal también una revancha bonita que te da el fútbol cada fin de semana de poder mejorar, de poder entregar-te sempre al màxim i de poder fer les coses bé. Per la seva part, Álvaro Vázquez ha pogut fer quasi tota la sessió sencera amb els seus companys. Torna ara pel futbol base. L'Espanyol B visita aquest dimecres el Villarreal B després d'empatar a 2 amb l'Hèrcules aquest cap de setmana. David Gallego preveu un partit difícil contra un altre equip fet per pujar. Otro equipo hecho para subir, un filial que sí, que tiene muy buenos jugadores, muy dinámicos, rápidos, técnicamente buenos, pero que también están compuestos por 4 o 5 jugadores veteranos, en el que le dan el plus ese porque es un equipo que tiene como objetivo subir. Creo que tienen menos puntos también de los que han merecido y es un rival que a la larga va a estar... També estic convençut que estarà arriba. I també té partit entre setmanes el femení. L'equip de Polidano va perdre dissabte passat contra el Rayo per 0-3 i dimecres tindrà una revàlida davant el Futbol Club Barcelona a la ciutat esportiva Dani Jarque. El primer equip de l'Espanyol gaudirà d'una jornada de descans i tornarà als entrenaments demà passat a 11:15 a porta oberta. Podeu seguir informats a www.rcdespanyol.com i al nostre canal de YouTube.